El concejal Jaime Canales agradeció el apoyo entregado a su campaña impulsada con el fin que la reconstrucción de la estación de ferrocarriles se desarrolle en su actual ubicación. Así lo señaló luego de que la Seremi de Transportes, Gloria Hood, durante su visita a la ciudad la semana pasada lo anunciara. Cabe mencionar que la discusión por el traslado de la estación de ferrocarriles se desarrolló en el mes de septiembre, cuando el presidente Piñera anunció la puesta en marcha de 4 trenes de alta velocidad hasta la ciudad de Chillán. Un centro comercial se mostró interesado en que dicho recinto se volviera a edificar en sus dependencias. En la oportunidad, el concejal Canales manifestó su postura a favor de mantener la actual ubicación por el patrimonio que representa el lugar y apoyar así el barrio Estación y el comercio existente en el centro histórico de la ciudad. Afortunadamente tuvo eco la campaña que empezamos con el diputado Celso Morales. Acá tengo el documento donde en este caso el presidente de EFE le informa que la estación permanecerá ahí mismo. Así que estamos muy contentos por eso, no por nosotros, sino que por Curicó. Yo creo que cuando las cosas se hacen, un trabajo mancomunado, aquí salieron empresarios, salieron autoridades, salieron los medios de comunicación, todos apoyando la iniciativa de que la estación quede donde mismo, así que muy contento por eso. Yo creo que cuando trabajamos mancomunadamente las cosas se logran. Así que hoy día tenemos que tener la tranquilidad que la estación no será cambiada a un centro comercial, sino que irá al mismo recinto. De esa manera mantendremos la historia de Curicó y también el comercio curicano de la calle Prat también será más protegido. Porque el hecho de cambiar la estación, prácticamente cambiamos todo el centro hacia ese sector del centro comercial. Así que contento por eso y a seguir trabajando porque hay varias cosas más que tenemos que ir viendo en conjunto. ¿Esto reactiva el barrio Estación, la población Luis Cruz y todo el sector? Por supuesto que reactiva el barrio Estación y reactiva todo el sector de ahí del terminal. Ojalá que día a día, la verdad que están llegando más locales comerciales a ese sector y eso significa que eso acarrea también más comerciantes y más gente al centro de la ciudad, que es lo que tenemos que proteger, el casco antiguo del comercio curicano. O sea, eso es lo que hemos luchado y lo que estamos tratando de apoyar entre todos. Así que yo por eso que agradezco a todas las autoridades que sumaron a esta campaña y especialmente el documento que el diputado le mandó, en este caso el ferrocarril, para que de esa manera pueda dar una pronta solución. Somos Noticafé. Contamos con un selecto grupo de periodistas y comunicadores para llevar la noticia en el momento oportuno a nuestras plataformas digitales. Noticafé, el aroma de cada día.